Cuán impresionado estoy de que tan pronto los han convencido a darle la espalda a la enseñanza de Jesús el Cristo para seguir otra doctrina. Mas esto no quiere decir que existan varias, sino que hay algunas que los alborotan viciando la verdadera doctrina del Cristo. Pero que quede claro, si entre nosotros mismos o algún enviado del cielo se nos predica otra doctrina distinta a la que Jesús nos ha enseñado, que ese sea un maldito. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8.
Hola, ¿cómo están? De verdad, muy buenas tardes. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por esa maravillosa oportunidad de acompañarnos en este grandioso y ansiado programa del día de Shabbat. En el día de reposo que nuestro Santísimo Padre ordena santificar. Y así venimos haciéndolo. Santificaremos los días de Shabbat con este programa. La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Esta es nuestra edición 439. Le damos la cordial bienvenida a esta edición, más con el gusto y la gratitud de siempre. Sus servidores, Yosef Ben Aharon, mejor conocido por todos ustedes como José J. Valderrábano, y aquí producción, deseándoles a todos ustedes que el día de hoy Dios no solo les dé la bendición de recuperar las energías para lo que está por venir esta maravillosa semana que vamos a iniciar el día de mañana, sino que podamos abrir nuestra mente para recibir la cuantiosa sabiduría que nos permita no solo, hermanos, entender, sino también atender a las cosas maravillosas que del cielo proceden. Y a toda esa sabiduría única que solo Dios nos puede dar. Hermanos queridos, reciban nuestra más sincera gratitud por permitirnos semanalmente, ser el medio de su confianza para conocer impresionantes y sustentables evidencias relacionadas a una verdad que durante mucho tiempo había permanecido maquillada, y todas ellas son evidencias visibles, son tangibles, que sin duda dan perfectamente fe de los hechos que tanto histórica como actualmente han tenido lugar en el mundo y también fuera de él. Y así es como todos confirmamos que la humanidad fuimos advertidos de estos acontecimientos como de los que aún están por suceder. Y todo ello a consecuencia, hermanos, de no dar cumplimiento a la ley de nuestro Santísimo Padre, ni de prestar atención a sus advertencias que a través de sus profetas nos dio. Igualmente todos ustedes han podido confirmar que la humanidad nunca hemos estado solos, ni en la tierra, ni en el universo, y que Dios solo hay uno, no hay más. Queridos hermanos, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8, es importante que por favor observen a este Pablo, el Pablo que Roma inicialmente pensó que, como todos éramos imbéciles y una bola de estúpidos, nunca ni jamás nos íbamos a dar cuenta que Pablo es el elemento del que Roma se agarró para manipular, para tergiversar todo lo relacionado a nuestro Santísimo Señor. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, recuerden, hermanos, por favor, y a la vez disculpen el recordatorio, pero es importantísimo no olvidar que Roma, viendo que cuando dejó de perseguir para asesinar a los primeros cristianos, Roma encontró en Pablo el personaje ideal que iba a permitir, hermanos,
manipular todo lo que está relacionado con las cosas del cielo. Por eso es que nosotros en distintas ocasiones vamos a encontrar a un Pablo que aparentemente se confunde. Primero dice, te está prohibido pegarle a un romano. Y él le dice al alcalde de la cárcel, yo soy romano de nacimiento. Pero luego le dice a otros, yo soy judío, criado a los pies del sumo sacerdote Gamaliel. Este juego pensó Roma que no nos íbamos a dar cuenta que estaba altamente manipulada la escritura y sobre todo del Nuevo Testamento. Así es que, hermanos queridos, este Pablo al que vamos a analizar en este momento, bien merece este reconocimiento de parte nuestra para que no se quede en nosotros la idea de que Pablo dice una cosa y a otros les dice otra. Simplemente, hermanos, que cuando Roma determinó, después de haberse dado cuenta que el hecho de que la gente asistiera a un templo romano a visitar a un crucificado, cuando Roma se percató de que el impuesto que se estaba cobrando, impuesto en dinero, que se estaba cobrando a los que llegaban a visitar, para Roma fue un éxito brutal. Y fue por ello que se determinó preparar. Primero fueron misioneros, los primeros que se repartieron por el mundo, que Roma envió a todo el mundo, a todo el planeta, hermanos, fueron los capuchinos, los franciscanos, todos ellos monjes, todos ellos con la misión de llegar a las naciones a padrotear, a explotar a la gente, a los nativos. Por si ustedes piensan, hermanos queridos, que las iglesias o los estúpidamente llamados templos son, mucha atención, construcciones romanas, no, 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 es falso. Todos los templos en todas partes del mundo fueron levantados por gente nativa. Todos los materiales fueron aportados por los nativos de cada nación. Aún la comida y el agua era sustentada por los mismos artesanos dedicados a la construcción de estos templos,
vamos a iglesias, lugares de reunión. Y curiosamente, hermanos, todos ellos por el mundo, los millones de millones de millones de templos, todos con el símbolo que según Constantino pudo ver en el cielo, con la leyenda que decía, con este signo o con este símbolo reinarás, con este símbolo vencerás. Así es que, si nos hemos cansado de repetir, hermanos queridos, que la escritura solamente nos habla de un madero, fue entonces el artista el que, viendo que había tres clavos y enterado de que dos eran para las manos y uno para los pies, en lugar de pensar que si era un tronco, un palo, un madero, lo único que hay que hacer es clavar esta mano, clavar esta otra y clavar los pies. Porque si ponemos los brazos en posición vertical, con el paso del tiempo, del rato, estos nos provocan asfixia. Pero si los ponemos en la forma tradicional de cruz, va a ser muy difícil que se produzca asfixia, toda vez que los brazos quedan a nivel del corazón y se está constantemente haciendo llegar la sangre a los puntos más vulnerables en esta posición. Así es que, hermanos, es falso y de toda falsedad seguir creyendo que el signo de la cruz, porque así el artista, perdón, lo diseñó, y por qué no puso una cruz en forma de T, tomando en consideración que los letreros se colgaban al cuello. Un signo de cruz en forma de T perfectamente avala la posición, pero no. Para crear la idea de que el letrero estaba clavado en cada cruz, en la parte superior, entonces, en lugar de ser T, hacen la cruz a la manera tradicional para que en la parte saliente superior, ahí pudiera ser clavado el letrero de Yehoshua Nazaret, rey de los judíos. Así es que, hermanos, toda esta sarta de mentiras de las que todos nosotros hemos sido objeto han llegado a su fin. Si alguno de ustedes se pregunta, oye, ¿por qué el Nuevo Testamento, perdón, está más manipulado que el Antiguo Testamento? Esto es muy sencillo. La simple lógica nos responde, hermanos queridos, diciendo, mientras viva
mientras la santísima misericordia de nuestro Padre permita que hayamos judíos en el mundo repartidos por todos lados, nuestro bendito Padre, junto con su pueblo, con este pueblo, no permitirá que sea manipulado el texto antiguo, el texto hebreo. Pero el texto griego, como lo es el Nuevo Testamento, seguirá y seguirá y seguirá siendo manipulado, pero no solo por Roma, no. Ahora ya cada grupo religioso adultera el texto a su conveniencia, conforme a sus intereses. Por tanto, hermanos queridos, todos los textos hebreos que han sido muy vagamente manipulados, a todas luces se ve y se detecta errores. Recordemos que hemos repasado la palabra ha-merkah-aba, ha-merkabah. Hay unos imbéciles que dicen las merkabás. Estos imbéciles estúpidos no conocen la lengua hebrea. Ja, artículo, el, la, los, las. Ja, la. Merkaj, carruaje, transporte, carro. Y por último, Abba, padre. En la lengua hebrea, Abba quiere decir padre. Aj, la palabra aj quiere decir hermano. Abba, padre. Hamerka abaj, hamerkabaj, la carroza del padre. Y lo que hicieron fue que cuando se hacen las primeras traducciones, hermanos, dicen, oye, pero el poner aquí la carroza del padre, cuando la gente se entere, va a pensar que el padre va y viene en el cielo. Y nosotros le estamos diciendo que Dios está en todos lugares. ¿Qué hacer? Bueno, hombre, coño, cambiémosle por una palabra más, una cosa más sublime. Y entonces, ja, merkahaba, fue cambiado por el término la gloria. Pero estos imbéciles no se dieron cuenta que cuando se refería a Hamerkabaj, decía que nuestro padre en su Hamerkabaj, en su carroza, viene con todos sus millones, sus millardos de santos, viaja con sus ejércitos. Es un reino, hermanos, como le llaman en Mesopotamia. Nibiruj. Unos le dicen Nibiru. Ni Biruj, el reino. Entonces, y el Padre vendrá en su gloria con todos sus santos y vendrá y descenderá sobre la tierra. ¡Es lo mismo! Pero de 50 años para acá, ese texto, Hamerkabaj, el cual fue cambiado por la gloria,
es nuevamente modificado por Espíritu Santo. Yo les ruego, amadísimos hermanos, de la manera más respetuosa, por primera vez algunos, por décima vez otros, no tengo palabras para expresarles mi más profunda gratitud por confiar en el dicho de este servidor de nuestro Padre y servidor de ustedes. No existen las palabras. Pero hermano, vaya o terminando de inmediato, hermanos, terminando el programa, un favor. Vayan a Diccionario de Sinónimos. Busquen sinónimos. Y busquen el sinónimo de espíritu. Sinónimo de espíritu. ¿Y qué creen, hermanos? Aparece fuerza, aparece energía, pero aparece fortaleza. Entonces, busquemos de inmediato qué significa fortaleza. Repito, la palabra espíritu nos pone como sinónimos fuerza, energía, fortaleza. Resumamos, vámonos de inmediato a buscar qué quiere decir fortaleza. Fortaleza significa recinto altamente blindado. Así como hay en varias partes del mundo fortalezas fuertes, construidos con piedra, etcétera, impenetrables. Bueno, hermanos, fortaleza quiere decir recinto altamente blindado. Punto. Anotemos, recinto altamente blindado. Y ahora vayamos a sinónimos a buscar el sinónimo de santo. Y nos dice, santo quiere decir sano, saludable, celestial. Y si checamos qué quiere decir celestial, dice venido del cielo. Por tanto, hermanos queridos, aquel texto cuando Juan el Bautista narra que después de haber bautizado, bautizado a Juan el Bautista, perdón, después de que Juan el Bautista bautizó, perdón, a nuestro amado maestro, dice que una cosa que volaba como las palomas, fíjense bien, y ahí tiene ustedes al artista plantándole una paloma en la cabeza a nuestro amado maestro. Y el texto griego claramente dice que del cielo descendió una cosa como descienden las palomas. Y la pregunta es, ¿cómo descienden las palomas? Y la respuesta es volando. Y una vez que desciende esa fortaleza, porque le llaman, descendió sobre el maestro el Espíritu Santo, descendió sobre el maestro una fortaleza, ¿sí? Venida del cielo, de donde se escuchó una voz que dijo,
Este es mi hijo muy amado, en quien yo siento complacencia. Y los imbéciles dirán, es que la paloma habló. Y lo que nuestro bendito y santísimo Padre nos enseña es que una fortaleza descendida del cielo, de ella se escuchó una voz que dijo, este es mi muy amado hijo en quien yo me complazco. Y le plantan una paloma al maestro. Y el que estaba hablando era nuestro santísimo padre, hermanos. ¿Cómo carajo se atreven a hacer semejante aberración? La paloma hablando. ¿Qué dijo? Ah, este es mi hijo muy amado en quien yo me complazco. ¿Así? O sea, ¿así de estúpido es lo que hemos aprendido en nuestra vida que hemos pasado por el mundo? Grande, gigante, enorme, descomunal ha sido nuestro Padre con nosotros al ordenarle a su siervo más amado, a su siervo más antiguo, que nos quitara las cadenas que nos tenían atados a él. Y ahora, con una racionalidad maravillosa, nos hace entender qué momentos tan fantásticos habrán sido aquellos. Por tanto, hermanos queridos, la palabra oriunda en los textos antiguos, Hamer Kabaj, fue cambiada por gloria y al día de hoy, lamentablemente, por Espíritu Santo. Pero somos tan huevones, perdón, hermanos, perdón, hermanas, y perdón a los nenes, somos tan huevones, hermanos, que no queremos ni siquiera checar. ¿Y qué quiere decir Espíritu Santo? Ah, pues el Espíritu Santo, pues es esa pinche paloma que siempre está en medio, ahí ¿cómo se dice? Aleteando entre el Padre y el Hijo. Hermanos, todo aquel que haga chistes, que haga burlas de nuestro amado maestro, aguas porque se les va a castigar. Pero aquel que haga burlas del carro de nuestro padre, donde se gesta la vida para todo el universo, donde se produce solo amor, donde se produce solo la salud, aquel que se burle de la fortaleza que viene del cielo, o lo que dicen los otros, del Espíritu Santo que desciende del cielo, les será declarada guerra. Les vamos a declarar la guerra por toda la eternidad. Esto quiere decir que no nos alcanzan las palabras
si las buscamos, jamás las encontraremos platicando con nuestro amadísimo padre la madrugada de hoy, platicando con nuestro amadísimo hermano, perdón, uno de nuestros amados hermanos el día de hoy, refiriéndonos a nuestro padre. Comentaba el hermano, es que si le decimos gracias al cartero y gracias al lechero, o simplemente al que está despachando en la tienda, bueno, a los que andan repartiendo volantes, basura en la calle, si a ellos le decimos gracias, hermanos, no debemos utilizar esa palabra tan simple y sin sentido para nuestro Santísimo Padre. Y platicando con él decíamos, bueno, debe haber una palabra. Quizá algún día la sepamos, hermanos. Pero por el momento, la única palabra que deberá tener sentido en cada uno de nosotros, los miembros activos de la última advertencia, la única palabra que debe existir en nuestro léxico es perdón. Perdóname, Padre. Perdón, Señor. Perdón, Padre mío. Porque solamente cuando cometemos, pues, algún tropiezo, ay, perdón, disculpe, perdón. No es una palabra muy común como la palabra gracias. La palabra perdón la venimos utilizando cuando cometemos un atropello. Y si nosotros constantemente y a cada rato estamos ofendiendo a nuestro Padre, la palabra que está contemplada para dirigirnos a Él es perdón. Pero hermanos, aún de esta palabra también se ha hecho un circo. Y escuchamos, sobre todo a las personas mayores, mujeres, ¿eh? Raro es el hombre que llega a cantar adulto mayor. Pero escuchamos a las mujeres, pasada la Semana Santa, en la calle, hermanos, en la calle. Perdón, Dios mío. Perdón, indulgencia. Perdón y clemencia. Perdón y piedad. Ya también de la palabra perdón se ha venido haciendo un perverso y malvado circo. Si nuestro Padre dice, habla, que antes de que tu boca pronuncie palabra, yo ya lo sé. Por tanto, amadísimos hermanos, el perdón se lo vamos a pedir a nuestro Padre desde dentro. Y al pedirle perdón por nuestras faltas, hermanos carísimos, ya no queda gracias. Ya no queda en nuestra plática, en nuestra vergüenza, decirle gracias. Bueno, ni siquiera gracias por haberme escuchado, porque usted no sabe si fuimos escuchados o no. Después de pedir perdón, hermanos, que es lo único que nosotros necesitamos
con ansia de nuestro Padre. Hermanos, ya la palabra gracias, pues, aun y cuando hacemos nuestra oración de día, al abrir los ojos, Padre, perdóname. Perdóname porque esta oportunidad nueva que me das significa para mí que quieres ver en este tu siervo, tu sierva, un cambio en mi vida. Perdóname, Señor, por haber sido la basura que tú encontraste, por haber despilfarrado lo que me diste, por haber terminado bañando cerdos. Perdóname, Padre, porque he visto que los cerdos tienen mejor comida que yo. Regresaré a ti, Padre. ¿Ya se acordaron? Regresaré a mi Padre y le diré: Padre, perdóname. Te ruego que hagas de mí el más imbécil, el más sucio, el más estúpido de tus criados. Pero perdóname, Padre. En el Hijo Pródigo, hermanos, no existe la palabra gracias. El Hijo Pródigo solamente anhela con toda la fuerza de su corazón el perdón de su Padre. Y ese día se levantó a temprana hora este hijo, tomó 2-3 porquerías con las que tal vez se cubría y decidió emprender el camino que lo llevara a la casa de su padre, al reino de su padre. Y él no sabía, este hijo no sabía, que su padre todos los días desde que se fue, todos los días desde que su hijo se fue, él se sentaba en la parte más alta de su casa, mirando hacia el horizonte, esperando paciente que su hijo reflexionara que había vivido una vida de depravación, de derroche, etcétera. El padre tenía fe en ese hijo y la esperanza de que regresara. Y un día, el padre, que estaba en la parte más alta de su casa, vio que alguien caminaba hacia él, pero era una miniatura lo que alcanzaba a ver. Pero el padre, en su corazón, sabía que ese era su hijo. Aquel hijo que creyó perdido era el hijo que él creyó que estaba muerto. Si tienen idea de la alegría que representó para este padre, dicen en la escritura que se levantó
y empezó el padre empezó a correr hacia donde venía su hijo. Y llegando, lo abrazó, le dio muchos besos, y el hijo solo le dijo: perdóname, padre, porque he sido un hijo vil. Y el padre, con ese maravilloso perdón que lo caracteriza, le dijo: eres el hijo que yo creí muerto. Pensé que te había perdido. Y a los criados les dijo: vengan, tráiganme las mejores ropas y denme las mejores joyas para vestir y engalanar. A este hijo mío, que yo creí muerto y que yo creí que se había perdido. Por eso, hermanos, nosotros, los de la última advertencia, vamos a desechar de nuestro léxico, cuando se trate de nuestro Padre, desecharemos la palabra gracias. Y la cambiaremos por perdón. Quizá, hermanos, como dice el profeta, cuando nuestro Padre vea que de verdad estamos muy arrepentidos y no nos cansamos de pedirle perdón, aún con nuestra forma de que hemos cambiado en la vida, cuando eso sea, hermanos, quizá, dice el profeta, el Señor te llegue a ver con el reojo de su ojo. Así es que, hermanos, este Pablo nos dice: oigan, pero qué impresionado. Vaya, estoy totalmente anonadado. ¿De qué tan pronto una bola de payasos disfrazados los han convencido para darle la espalda a la enseñanza que les dejó Jesús el Cristo? Y ustedes, después de convencerse lo que les dicen estos payasos, los siguen. Se van detrás de ellos y los siguen en sus doctrinas. Se los llevan a sus escuelas, a sus enseñanzas. Sin embargo, esto no quiere decir
que existan muchas doctrinas. No, 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 no. Porque lo que ellos les dicen es falso. Lo que ellos les pregonan es mentira. Doctrina solo hay una. Ley solo hay una. Punto. No existen más. Miren, hay algunos que los alborotan viciando, malintencionando la verdadera doctrina del Cristo. Pero que les quede perfectamente claro: si de pura casualidad entre nosotros mismos, aguas con los pastores que salen de cualquier casa, si de pura casualidad entre nosotros mismos, o si por casualidad llega alguno que dice: yo soy enviado del cielo, y nos predica otra doctrina totalmente distinta a la que nos enseñó el maestro, cuídense, porque lo que él pregona es lo mismo que él. Él es un maldito. Lo que pregona es maldito, y todos ustedes son una maldición. Hermanos, yo creo que nuestro amado maestro, en el léxico utilizado, dice: yo te alabo, oh Padre, que eres el Señor del cielo y de la tierra, y te doy gracias por esto y esto. Entonces, hermanos, en nuestro maestro sí queda, porque él era un santo. Es un santo. Pero en nosotros, hermanos, solo puede caber una palabra, y esa es perdón. Perdóname, Padre, por esto. Perdóname por lo otro. Perdóname, Padre, porque alcancé a ver un accidente en la carretera terrible, y esa gente ya no tuvo oportunidad de pedirte perdón, de alcanzar tu perdón. Porque si vamos a utilizar el término gracias, es porque cualquiera de nosotros nos vamos a dar por satisfechos, por bien servidos, en el rubro de lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Y no. Lo único que nosotros queremos de nuestro Padre es su perdón. Por tanto, hermanos, clamemos a Él por su perdón. Pidámosle en todo momento perdón. Porque incluso, hermanos, hay que pedir perdón hasta por la comida que despreciamos y al basurero tiramos. Debemos pedirle perdón por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de caminar, de actuar. Dice nuestro Padre, esto se lo dice a las mujeres: no uses prendas entalladas con las que estés enseñándole a los hombres tu silueta, porque debes de saber que ese cuerpo con esa silueta hermosa solo le pertenece a tu marido.
Y aún, hermanas de la última advertencia, comentan: oye, oiga, señorita, esta tela es stretch. Stretch. Ay, para que se me vean bien las nalgas. Ay, quiero ver cómo se ve mi figura. No, 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 no. Si va a usar esas prendas, úselas si gusta abajo de prendas muy holgadas. Porque esa silueta, esa figura tan linda que tiene usted, solo, dice nuestro padre, le pertenece a tu marido. Entonces, hasta por la forma en cómo me visto, ¿debo estar avergonzado y pedir perdón? Sí, hermano, que no quede ninguna duda. Y es por ello por lo que nosotros insistimos que a partir del día de hoy, en nuestro léxico solo exista perdón. Porque gracias, como decíamos, las gracias se las damos hasta quien reparte volantes en la calle. Gracias. Y decirle igual a nuestro padre, gracias. No, 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 no. No, ¿dónde queda nuestra vergüenza? ¿Dónde está nuestro arrepentimiento? Entonces, esto, si pensamos, hermanos, de esta manera, no quede la menor duda de que alcanzaremos piedad de nuestro Señor. Así es que Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8 es muy claro al decirnos: si entre ustedes mismos o alguno que se diga, ay, yo soy enviado del cielo a ustedes, viene y les predica otra doctrina, que Jesús es Dios, que Jesús perdona todos los pecados, etcétera. Chin, aguas, aguas, foco rojo, foco rojo. Lo que me está diciendo este güey es falso, porque es el único que tiene poder para determinar si mis faltas son perdonables o imperdonables, es mi Señor. Entonces lo que este güey me está pregonando es mentira. Eso es todo. Es tan simple como esto, hermanos queridos. Así es que, ánimo. Porque a partir de hoy, nuestro Padre Santísimo encontrará en cada uno de sus guerreros hombres y mujeres totalmente distintos, fieles a Él, entregados a Él, y no nos mueve ni la muerte de mi padre o mi papá, ni la muerte de mi madre o mamá. No me mueve. ¿Y saben por qué? Porque ellos son mortales. Y mi padre, el que a ellos les podrá devolver la vida, mi padre es mi Señor. Por tanto, pues ya le llegaba la hora a mi papá, ya le llegaba a mi mamá. Nuestro Santísimo Padre tuvo esa determinación de que ya se fueran ellos a descansar, a dormir con sus padres. Sí, pero yo no, yo no. Mientras viva mi padre, mientras viva mi padre, solo amaré y me entregaré y lucharé y guerrearé y daré mi sangre solo por él. No hay más, porque aún mi papá y mi mamá me llevaron a arrodillarme ante los muñecos de madera y de piedra que no son Dios. Y ahora que yo he encontrado, si soy honesto, ahora que me he decidido a tomar el camino que me regrese a la casa de mi Señor,
todo lo demás no me interesa, me tiene sin cuidado. Siempre será un gusto dar inicio a nuestros programas, disfrutando, hermanos, de la sabiduría que envuelve a esta hermosa reflexión que nuestro entrañable, querido, amadísimo hermano, don Ruimar Crepaldi, de Sao Paulo, Brasil, nos hizo llegar y nos compartió desde hace mucho tiempo, que ahora se ha vuelto el distintivo para nuestro programa. Y este a la letra nos dice: hermanos, ¿ya se dieron cuenta que vivimos en el mundo, en el planeta, donde todo, aún la basura, tiene un precio? Mientras que nadie, ninguna persona, tiene valor. Ese no es el problema, sino que la única cosa que de verdad tiene el valor total, que es lo relacionado al cielo, solo unos pocos la saben valorar. Pero también quiero aprovechar, hermanos, y compartir con ustedes esta sabia reflexión que nuestro querido hermano Patricio García Trujillo, de La Piedad, Saltillo, Coahuila, que nos ha compartido y que la letra dice, fíjense bien, hermanos, muy valioso, fíjense bien, dice: si vas a creer, bueno, cree mucho. Si vas a confiar, confía mucho. Si vas a amar, ama mucho. Pero vive consciente de que ese mucho duele mucho. Y hermanos, yo complementaría esta reflexión diciéndoles: el que no conoce el dolor no puede andar diciendo que sabe lo que es el amor. El que no conoce el dolor no puede decir ni hablar de lo que es el amor. Este consejo que nuestro hermano don Patricio nos comparte, al igual que tenemos en comento, es valiosísimo, porque, hermanos, debemos estar muy conscientes de que entregarnos completamente a la voluntad y a la vida que Dios quiere para nosotros, amándolo mucho, sirviéndole mucho, enalteciéndolo mucho, etcétera, bueno, ese mucho dolerá mucho, precisamente porque muchos serán los que nos critiquen. Muchos serán los que nos señalen, los que nos insulten, los que nos abandonen. Y ese dolor dolerá en algunos mucho, pero jamás será comparado con el mucho amor que nuestro Santísimo Señor Dios tiene por nosotros y nuestros más queridos. Amadísimos hermanos, Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 11 y 12, a la letra nos dice: no se engañen, razonen. No se engañen, razonen. Si por casualidad alguno los llama hermano, como lo hacen los sacerdotes y pastores, cuidado, y ese es un idólatra, o es un mentiroso, es borracho, es ambicioso y es ladrón, con ese
ni siquiera te sientes a comer. Carísimos hermanos, mucha atención a estas palabras, porque si bien es cierto que aquí nosotros nos llamamos entre nosotros mismos hermanos, es precisamente porque lo somos. Pero hemos presentado las bases para sustentar que lo somos. Mientras que los sacerdotes, pastores, ministros, gobernantes, etcétera, cuando nos llaman hermanos, cuidado, foco rojo, cuidado, porque a ellos no debemos creerles nada, porque estos solo lo hacen por la codicia que existe en su corazón, pero es para su propio beneficio. Y Dios nos dice, con ellos, ni siquiera te vayas a sentar a comer. Por tanto, hermanos queridos, si se nos advierte que no debemos convivir con esas personas que, ay, me dijo hermano, que por decirnos hermanos, pero que tienen un comportamiento contrario a la ley, entonces, esta supuesta hermandad no es sincera. Esta supuesta hermandad ya lleva un fin, el cual es totalmente opuesto a lo que por disposición divina ordena la ley. Y si alguno de ustedes se preguntan, oye, este tema, ¿por qué lo aludimos? Hermanos, precisamente porque el comportamiento que todos los religiosos tienen llamando a sus fieles o a sus seguidores como hermanos, esto debe llamar nuestra atención, porque a un hermano se le ama, se le apoya, se le corrige, se le aconseja. Y decía nuestro hermano en la madrugada de hoy, y todo es porque así lo determina el Señor. A un hermano no se le abandona. Mientras que quienes religiosamente se hacen llamar hermanos, por la espalda se expresan unos de otros con hipocresías. Precisamente por eso, hermanos, debemos acatar lo que nos fue dicho por nuestro amado Maestro Jesús el Cristo en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, que a la letra dice, y mientras él aún le hablaba al pueblo, afuera esperaban su madre y sus hermanos, quienes les urgía hablar con él. Por lo que un hombre le dijo, Maestro, tu madre y tus hermanos están allí afuera y te buscan. Pero Jesús respondió diciendo, ¿me buscan mi madre y mis hermanos? Y señalando con su mano a todos los que estaban a su alrededor, dijo, estos, solo estos son mi madre, solo estos son mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque solo aquel que cumple con la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi hermana y también es mi madre. Así es que, hermanos queridos, debemos dejar de entender que el término hermano tenga algo que ver con el dogma o varios en particular. Miren,
Miren, miren, hermanos. La palabra hermano tiene como sinónimo el vocablo prójimo. ¿Qué cosa? Sí, sí, hermanos. La palabra hermano en el diccionario de sinónimos significa también prójimo. Y prójimo, hermanos, es un concepto etimológicamente relacionado con próximo. Prójimo tiene que ver con la palabra mi próximo, que puede utilizarse como sinónimo de semejante. Pero, hermanos, que la mayor parte de las veces, y mucho más en la actualidad, se usa en contextos solo religiosos. Consecuentemente, si prójimo es sinónimo de hermano y prójimo es nuestro semejante o nuestro próximo, pues entonces sí es cierto que todos somos hermanos, pero sin vincular este término a nada que tenga que ver con religioso, a ninguna idea en particular. Bueno, seamos más simples, hermanos, más simples. Somos creación de uno, somos hijos del mismo Padre. Ser hermanos no nos hace ser parte de una institución o de una familia o de algo en particular, sino ser hermanos nos debe hacer conscientes de que entre nosotros, los seres humanos, debe existir un amor por el mismo. Debe existir, hermanos, un amor férreo por otro, como si fuéramos exactamente consanguíneos, lo que implica que debemos corregir, orientar, ilustrar, amar, motivar a nuestros prójimos. Pero, hermanos, esto es cuando ellos mismos están dispuestos a hacerlo, cuando estás dispuestos también a ello, ¿me entienden? Porque hay quienes no lo están, hermanos, y entonces no debemos insistir, pues recordemos que Dios, nuestro Santísimo Padre, nos dejó advertido que de hacerlo, seríamos entonces nosotros más necios que el mismo necio. Por tanto, hermanos, hasta hoy muchos, muchos de nosotros habíamos vivido creyendo toda esa sarta de fantasías. Claro, que religiosamente se nos había hecho creer que ser hermanos en un dogma nos permite formar parte de una familia de Dios, pero eso no es cierto. Para ser parte de los considerados por nuestro Santísimo Padre, primero debemos amar al prójimo, mucho antes de decirle hermano, sin criticarlo, sin señalarlo y sin burlarnos de él. Porque, hermanos queridos, miren, estos tiempos difíciles ya anunciados, ya se nos había dicho que iban a suceder. Entonces, estos tiempos difíciles que estamos viviendo gracias a nuestro Santísimo Padre, quizá nos han conducido, hermanos, a creer lo primero que nos dicen
o a dar crédito a lo primero que vemos. Tanto por la educación como también por la inducción con que se nos ha guiado, como por la ignorancia y total desconocimiento respecto al tema por parte nuestra. Hermanos, y si a esto le sumamos la influencia que pesa por obligación a obedecer sus instrucciones, hermanos, el resultado es precisamente lo que hoy vemos en todo el mundo. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Una actitud conformista, de que cada quien hace lo que se le pega la gana, como quiere. Cada quien cree lo que quiere. Pero ese comportamiento, hermanos queridos, no es más que la manera simple de querer justificar que si vivimos bajo la ilusión que nosotros mismos, hermanos, queremos creer, es porque otros, obviamente, nos la enseñaron. Y si esto ha sido así, es porque hemos sido débiles de carácter para evitar seguir esos ideales. Sin embargo, y como ya hemos podido analizar, nuestro Santísimo Padre no nos quiere viviendo de la mano de otros, ni comiendo de la mano de otros. Dios quiere, nuestro Santísimo Padre desea que seamos autónomos. ¿Y autónomos en qué sentido, hermanos? Autónomos para amarle, autónomos para servirle y autónomos para conocerle. Por ello es que debemos investigar por cuenta propia y no dejarnos llevar más por lo que se nos cuenta o por lo que se nos dice. Por eso, hermanos, nuestra insistencia en dejar de lado ya, pues esas costumbres, todas esas tradiciones, hermanos, incluso ideas que nos fueron impuestas por nuestros papás, por nuestros abuelos, por nuestros gobernantes, por los religiosos, etc. Miren, hermanos, ¿qué es lo que más nos conviene? Tener temor, tener el amor y el respeto solo hacia el Señor, solo hacia el único Dios que existe, y así también hacia todo lo que representa su creación y que Él dispuso para la humanidad, hermanos. Recordemos que nuestro amado Maestro Jesús el Cristo vino a hacer que la humanidad retomáramos cumplir con la ley, aquella ley que se nos había ordenado previamente, y hoy nosotros queremos seguir a Jesús en vez de seguir a Dios. Hermanos, miren, si vamos a llamarnos hermanos entre nosotros, vaya, hagámoslo con gusto, hermanos, hagámoslo sin miedo a lo que piensen. Este de seguro es cristiano, van a decir. No importa, no importa, hermanos. Miren, decir hermano a nuestro prójimo, pues podría ser que pudiéramos estar fomentando que alguien pregunte por qué lo hacemos. Y cuando demos la explicación de que son nuestros semejantes y que Dios nos creó a ambos, y por ello debo dar no solo respeto, sino amor por mi semejante, entonces la gente quizá, hermanos,
empiece a indagar un poco más por esa calidad de persona a la que todos podemos llegar a ser. Ayudar a alguien y decirle, ten, hermano, o como decía el hermano en comento, listo, hermano, ya está listo. Y retirarnos o colgar el teléfono. Esa persona, ese hermano, quedará, no hombre, totalmente agradecido por el aprecio, por el amor con que se le está ayudando. Pero hacerlo con soberbia. Ten, sal, hermano, ya te lo hice llegar. Para lo que necesites, hermano, solo nos hará la burla ante nuestro Santísimo Padre. Por ello, la hermandad que nosotros tenemos en la última advertencia con el resto de gente debe ser basada en lo que la ley de nuestro Santísimo Padre ordena. Y esto es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Amarás a tu semejante como a ti mismo. Amadísimos hermanos, el día de hoy en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, pero presentamos a ustedes esta maravillosa ilustración que nos expresa una fantástica y sabia reflexión del abogado político, activista y el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, Mohandas Karamchand Gandhi, conocido culturalmente como Mahatma Gandhi, que a la letra dice, mucha atención, mucha gente, muchísima gente, de manera especial la ignorante, desea castigarte por decirles la verdad, por ser correcto, por ser tú. Nunca ni jamás te disculpes por ser correcto. Ni jamás te disculpes por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo. La verdad siempre, por siempre, seguirá siendo la verdad. Hermanos, esto nos quiere decir que no debemos ocultar la verdad acerca de nuestro Santísimo Padre, ninguno de nosotros. No debemos nunca ni jamás negar ni ocultar la verdad acerca de nuestro Santísimo Señor. Y de nada en el mundo, porque verdad solo hay una. Y si nosotros damos a conocer la verdad, esa verdad que es única y que es sustentable, daremos paso a que poco a poco vaya siendo mayor. Aún habiendo minoría, hermanos. Pero, así como ustedes, hermanos carísimos, han dejado de ser minoría,
Y aunque seguimos siendo pocos, cada vez, cada día somos más. Esto es precisamente porque la verdad impera siempre sobre cualquier fantasía que sea o que haya sido dada a conocer. Hermanos queridos, no debemos olvidar Juan capítulo 8, versículo 32, que a la letra nos dice: cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Por consiguiente, si nuestro amado Maestro Jesús el Cristo nos dijo que la verdad nos haría libres, hermanos, la verdad nos dará libertad de pensamiento, libertad de actuación. Si se nos ha dicho que la misma alegría hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan hacerlo, entonces, seamos ese uno, hermanos, seamos ese uno, no importa qué opine la gente de nosotros. Si sabemos la verdad, pensemos en nuestro interior lo que el profeta Baruc decía, y que así quedó sustentado en el capítulo 6, que a la letra dice: cuando vean detrás y delante de ellos a las procesiones que los adoran, retírense inmediatamente de allí y simplemente repitan y repitan y repitan en su corazón, diciendo: oh Señor, solo a ti se debe adorar. Y no obstante, hermanos, y pese a que se nos está remarcando esto, ¿qué hemos hecho? Díganme, ¿qué hemos hecho? Que estamos más atentos a lo que nos enseñan esos que les hemos empoderado, haciéndolos creer que son las autoridades en el tema o en la materia, para que nos enseñen lo que queremos oír, para que nos ilustren lo que queremos ver y para que nos consuelen como nos queremos sentir. Esto es porque no queremos aceptar todas las evidencias que avalan esta realidad extraterrestre que es contraria a esas mentiras. No queremos aceptar el sustento de que existe algo mucho más hermoso y formidable que lo que mugrosamente nos hemos ilusionado a creer. Y por ello, hermanos, en vez de ser humildes, nos hemos ensoberbecido defendiendo estupideces indefendibles y despreciando lo que nunca ni jamás debimos haber despreciado, y que siempre y por siempre y eternamente debemos valorar. Por eso, queridos hermanos, no dejo de insistirles en que levantemos ya, hermanos, ya levantemos, por favor, nuestra mirada a los cielos. Empecemos a buscar a Dios. Empecemos a buscar a Dios, hermanos. Pero hay que hacerlo en las alturas. Hay que hacerlo en la inmensidad del firmamento.
con lo más sincero de nuestro pensamiento y no en cualquier templo ni con cualquier religioso, porque Dios habita en las alturas, hermanos. Debemos buscarles, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con lo más sincero de nuestros pensamientos. Y no vayamos a templos o con cualquier religioso, porque Dios habita en las alturas. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos buscarlo con todas nuestras fuerzas, con todo el deseo de nuestro corazón, pero hacerlo con humildad, no teniendo temor al cambio, porque investigando, estudiando, aprendiendo, solo así será como reconoceremos el buen camino que debemos seguir, hermanos, y debemos y a conocer esa verdad que siempre ha estado evidente ante nuestros ojos, hermanos. Y solo esto nos dará la pauta, no solo para ser agradables ante Dios, sino serlo al mundo que nos rodea. Y recordemos, hermanos, que si alguien pregunta sobre las maravillas de nuestro Padre, entonces estamos obligados a responder. Tengamos iniciativa. Ya no deseemos conocer a Dios, sino actuemos por estar algún día a su lado. Seamos gratos ante Él, hermanos. Y lo que hemos hecho es ser ingratos con Él, actuando siempre conforme a la ley que ha determinado hacia nosotros, porque ya no debemos más vivir creyendo una mera mentira, hermanos, sino que debemos empezar ya a vivir en carne propia y a creer lo que es la verdad. Hermanos, razonemos qué queremos conocer. ¿Cuántas veces no hemos leído aquello que queremos conocer? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos estudiado y nos hemos profundizado en mensajes o expresiones de gente que dice que Dios es satánico, que Dios es un sanguinario, que Dios es injusto? Todo por ser autoritario conforme a su santísima ley. Pero yo les pregunto, hermanos, miren, si Dios es satánico, solo por el aplicar su ley santísima, entonces los que somos padres de familia también somos satánicos, y peor, somos diabólicos por educar a nuestros hijos, instruyéndolos a que obedezcan nuestras normas. Si Dios es satánico o es sanguinario, hermanos, solo por castigar la maldad de los seres humanos rebeldes, entonces nosotros nos volvemos sanguinarios y diabólicos por dar de nalgadas y corregir a nuestros hijos sus desobediencias. Sigamos conociendo la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Santísimo Padre nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes, hoy, hermanos, nos toca analizar lo que se nos ordena en el libro primero de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11, y que a la letra nos dice: todo aquel que diga que al fin encontró la luz verdadera, y este aborrece a su prójimo, el tal aún está viviendo en tinieblas.
Mas el que ama a su prójimo, ese sí conoce la luz verdadera, pero el que aborrece a su prójimo está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Hermanos queridos, miren, este precepto, esta ley, es importantísima, importantísimo entenderla, pero con mucha claridad, porque la sabiduría que de este se desprende es brutalmente maravillosa, hermanos, y es correcta. Hermanos, hoy en día muchos son los que se jactan de decir que han encontrado la luz por haber llegado a tal o cual grupo religioso. Pero hermanos, en realidad solo están dándole la vuelta a la misma tortilla. Perdonen el ejemplo, hermanos, tan estúpido, pero es lo cierto. Y es que, hermanos, si prestamos la debida atención a lo que se nos ordena en esta ley, nos vamos a dar claramente cuenta que si cumplimos con lo que Jesús nos indicó, quien verdaderamente encuentra la luz no anda juzgando a su prójimo, sino que con justicia debe corregirlo. Pero criticarlo nada más porque sí, careciendo de bases como es comúnmente en los dogmas, eso no lo hace una persona con luz, mucho menos una persona que se diga iluminada. Hermanos queridos, miren, para poder cumplir con las órdenes de nuestro Santísimo Padre, debemos, hermanos, por favor, debemos iniciar con sus mandamientos y con todos los preceptos. Y si entre esto encontramos lo que así ha estado escrito en Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27, estamos perdidos, hermano, porque dice así: la única religión pura y sin mancha delante de nuestro Santísimo y verdadero Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento y darle de beber al sediento. Esa es la religión pura y sin mancha. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades. Darle calzado al descalzo, hospedaje al viajero, y abstenerse de la corrupción. Y mantenerse vivo en todo momento. Hay que mantenernos sin mancha, hermanos. Impecables. Hagámoslo. Por tanto, para aquellos que dicen que han encontrado la luz verdadera, solo es cuando por medio de esta nos conducimos hacia cumplir correctamente con la voluntad de Dios. Pero pregonar que amamos a Dios y solo estar criticando y juzgando a nuestro prójimo, porque carece de justicia esa crítica,
solo estar criticando al prójimo por cómo viste, cómo calza, cómo se comporta, no estamos valorando nada de las enseñanzas que nos fueron dadas, pues una de ellas nos enseña lo que quedó escrito en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, que a la letra nos dice: no juzguen, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan, con ese mismo serán juzgados, porque la medida con la que midan, serán medidos. Y también dice el Señor: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando hay una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso, hermanos queridos, es que insistimos en que esta tarea de conocer y llevar a cabo la ley de Dios es una cuestión muy, pero de verdad, hermanos, muy personal. Nadie debe influir sobre nosotros. Seamos nosotros mismos los que por cuenta propia y por iniciativa aprendamos el camino correcto que la ley establece y caminemos por él con actitud correcta, con ánimo, sin temor, con una enorme fe, de tal manera que nada ni nadie obstaculice nuestro andar. Una vez más, ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hermanos que semana a semana nos comparten valiosísima información por medio de imágenes o de noticias con la que este programa, sin duda, se enriquece. Y por ello es que, pues, les damos sustento, el sustento bíblico, con citas muy precisas, que al mismo tiempo, hermanos, nos explican y avalan esa relación que existe entre la variedad de sucesos históricos y contemporáneos con los que nos ha sido advertido por Dios a través de nuestra vida. El día de hoy queremos expresar nuestra más profunda gratitud a nuestro querido y entrañable y amadísimo hermano Don Juan Gerardo Carrión Vargas, conocido como Jécate, de Torreón, Coahuila, quien amablemente nos comparte esta valiosísima imagen con una valiosa reflexión. Y este a la letra dice: la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. La metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro, pero que no está ahí. La religión es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí. Y además, el gritar: ¡lo encontré!, solo para convencer a los demás. El conocimiento, hermanos, es prender la luz para ver qué es lo que hay en ese cuarto.
Y aquí lo valioso es eso, hermanos. Que todos ustedes, los hermanos de la última advertencia, es exactamente lo que han hecho, haber prendido la luz. Ustedes han pedido que se les prenda la luz para ver qué es lo que hay precisamente en ese cuarto, en ese lugar, por medio de la investigación, por medio de la búsqueda de información. Ustedes mismos, hermanos, han encendido la luz de su corazón, para aprender que lo que hay de cierto respecto a Dios en nuestras vidas es muy diferente a lo que nos han o nos habían enseñado siempre. Igualmente, nuestro querido hermano, entrañable y amadísimo, don Rubén Trejo Trejo, de Pachuca, Hidalgo, en México, también nos comparte esta brutal reflexión por medio de un video que nos hizo llegar y el que les compartimos a todos ustedes. Mucha atención. Presten mucha atención. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, el trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. Puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno. Que tenga buen día. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Muchas gracias
a nuestro querido, queridísimo y entrañable hermano Rubén Trejo. Hermanos queridos, miren, nuestro Padre no tiene por qué venir a nuestras vidas. Él ya mucho hace permitiendo que día a día despertemos. Miren, somos nosotros los que debemos ir hacia Él. Somos nosotros los que debemos buscarle, debemos honrarle, debemos agradecerle y reconocerle. El Señor, hermanos, no tiene la obligación de venir a nosotros, de buscarnos, de llamarnos. ¿Se acuerdan de la parábola? Él está allá, en su casa, sentado en la parte más alta, esperando a ver cuándo nos dignamos reflexionar y correr hacia sus brazos. Queridos hermanos, la reflexión de esta semana se basará en la sabiduría árabe, que a la letra dice: el que no sabe que no sabe, ese es un necio. Apártate de él. Urge, apártate de él. El que sabe que no sabe es humilde. A ese enséñalo, instrúyelo. El que no sabe que sabe está dormido. Despiértalo. El que sabe, ese es sabio. Síguelo. Cita valiosísima, hermanos, pero muy clara. Nos dice que quienes son necios por ignorar la verdad creen que lo saben todo. Bueno, pues esa gente no es de valor para nuestra vida, porque corremos el riesgo de que ellos nos pierdan, como ha sucedido, en el camino que debemos seguir. Pero cuando nosotros reconocemos que ignoramos la verdad, pero queremos conocerla, entonces, hermanos, es con esa humildad con la que debemos aceptar la enseñanza de quienes nos guían correctamente. Pero aquellos de ustedes que han vivido conscientes de que hay algo más allá de lo que se nos había presentado como real, y que saben en su interior que la fantasía es superada por algo más grande, todos ustedes, hermanos, han despertado cuando se dan cuenta de que todas esas apariencias, suposiciones, presentimientos, etcétera, se confirman. Y entonces, esos pensamientos que tenían de que existe algo muy superior a la que se nos había hecho creer como realidad, se avalan. Ahí entonces reaccionamos con conciencia y ánimo de seguir ese camino que ahora sabemos era el correcto desde el principio. Y al sabio, seguirlo, pero para reconocer a quien es sabio, todos nosotros debemos prepararnos, debemos investigar y meternos en el corazón que el único sabio de sabios es nuestro Señor. Por eso pidámosle a Él la sabiduría, para que entonces sigamos al verdadero sabio que existe. Y esto lo sustentaremos con lo que quedó escrito en Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 6, que a la letra dice: si alguno de ustedes, fíjense bien, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al Señor. Solo pídale al Señor que le dé sabiduría. Él se las dará en abundancia, hermanos, porque Él es generoso, pero pídansela con fe. Nunca ni jamás duden de Él, porque el que duda
es idéntico a una ola de la mar que el viento lleva de un lado a otro. Esa disposición, hermanos, que muchos de ustedes han tenido para aprender lo que verdaderamente Dios quiere que conozcamos y así quitar de nuestra cabeza esas mentiras y esa sarta de fantasías que durante nuestra vida, influyeron nuestra forma de ser y de vivir, es precisamente porque lo buscan, porque quieren conocer, porque ya no quieren más seguir fascinados, embelesados en una triste y mugrosa fantasía que ya nos hemos dado cuenta todos que es inexistente. Y porque lo más importante, ustedes quieren conocer a nuestro Padre. Y solo por la fe que en ustedes exista acerca de Él, entonces esa es la clave, esa es la manera hoy. Ya no hay temor en nosotros, hermanos, a tropezar. Porque el temor que vive en nosotros es a que Dios no nos considere. Así que, si nos ponemos de pie y con la frente en lo alto, trabajamos en ello, el resultado es que lograremos encontrar el camino que nos conduzca a nuestro Santísimo Padre y que nos aleje de la religión. Oigan, ¡ey! Cualquiera que sea, Y así cuando Él regrese, entonces todo lo que hayamos aprendido y hecho en la vida, aún y hayamos muerto ya, nuestro Padre Santísimo nos tomará en cuenta para ser llevados a su lado tras haber recibido lo que de su mano, que está muy por encima de la nuestra, nos haya dado. Hermanos carísimos, el día de hoy tenemos un programa especial porque continuaremos aprendiendo sobre los maravillosos textos llamados falsos. Y qué mejor hacerlo en estos tiempos donde hay mucha promoción de los dogmas por retomar la religiosidad en las personas de una forma o de otra. Y el día de hoy, hermanos, entre los apócrifos del Nuevo Testamento, seguiremos conociendo lo que nos enseña el Evangelio del falso Mateo. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. 3 días después de haber llegado Jesús a la tierra, salió María de aquella gruta, aquella cueva, y se estableció en un establo. Y maravillosamente, tras haber puesto María al niño en el pesebre, el asno y el buey que estaban allí junto, ambos se inclinaron y adoraron al niño. Todos se inclinaron ante él. Y cuando los animales vieron esto, todos los demás animales que estaban alrededor hicieron lo mismo. Ahí permanecieron durante 3 días José y María. 3 días después, quiere decir, al sexto día, llegaron a Betlehem y allí reposaron el día séptimo. Al octavo, el niño fue circuncidado. El niño, dándolo a conocer como Jesús, nombre que se les ordenó poner al niño desde que el varón lo dijo mucho antes de su llegada. Paréntesis, hermanos. Aquí es muy importante entender lo siguiente, miren, ya hemos dejado en claro que Jesús no nació de María. Y muchos quizá ahorita se preguntarán, si Jesús no nació de María, ¿por qué circuncidarlo
al octavo día. Es muy sencillo, porque Jesús tenía la obligación de apegarse a las normas que aplicara a los terrestres, al grado que no solo fue circuncidado al octavo día de su llegada a la tierra, sino que durante su estancia en este planeta cumplió con la Pascua y demás conmemoraciones ordenadas por Dios. Cuando llevaron al niño a la casa de Dios para presentarlo, se encontraba en aquel momento un hombre perfecto ante Dios. Él era llamado Simeón, que contaba con 112 años. Él había recibido la promesa de Dios de que no moriría hasta que conociera al Mesías. El enviado de Dios, de que no moriría hasta que conociera al Mesías, ese anciano, nada más al ver al niño, gritó diciendo: el Señor se ha compadecido de su pueblo y ha dado cumplimiento a sus promesas. Y en ese momento adoró al niño, lo respetó y habló con él. Después le besó sus pies y, mirando hacia lo alto, dijo: Señor, ahora ya puedes dar descanso a tu siervo conforme a tu palabra, porque mis ojos han podido ver tu salvación, la cual preparaste ante la cara de todos los pueblos, pues esta luz no solo iluminará a los gentiles, sino que esta luz le dará la gloria a tu pueblo de Israel. También se encontraba en la casa de Dios la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella, después que se casó, vivió 7 años en unión con su marido, pero entonces ya contaba con 84 años y con viudez. Y al acercarse al niño, le adoró y, tomándolo en sus brazos, dijo que en sus manos estaba la redención del mundo. Cuando iban hacia Jerusalén, los hombres sabios que procedían del oriente llevaban consigo, grandes regalos. Y preguntando dónde estaba el rey que había llegado, pues habían visto su estrella en el oriente y habían ido para adorarlo, llegó hasta oídos del rey Herodes. Este quedó consternado al escuchar al respecto, de tal forma que dio órdenes a los fariseos, escribas y doctores del pueblo de que, mucha atención, le informaran dónde había de llegar el niño que, según las profecías, sería el Mesías. Y todos le decían: en Belén de Judá, pues así estaba escrito. Y después de haber llamado a los sabios, averiguó de ellos el tiempo en que se les había aparecido aquella luminosidad. Y al marchar, les dijo: vayan e infórmenme sobre ese niño, para que entonces yo también vaya y lo adore. Y mientras estos sabios avanzaban, nuevamente se les apareció aquella luminosidad, pero esta iba delante de ellos. Es más, les servía como de guía, hasta que por fin
Llegaron al lugar donde ya estaba el niño. Entonces abrieron sus cofres y le dieron a María y a José cuantiosos regalos. Cada uno se presentó ante el niño con monedas de oro, y considerando que su regreso sería por donde Herodes se encontraba, un varón de Dios se apareció ante ellos, indicándoles que no lo hicieran y que regresaran a adorar al niño, y se fueron por un camino totalmente distinto. Al darse cuenta Herodes, hermanos, que ya había sido evadido por los sabios, se enfureció de tal manera que envió a sus sicarios por todas las regiones con la intención de alcanzarlos y asesinarlos. Mas, al no poder encontrarlos, ordenó que entonces se diera muerte a todos los niños betlemitas de 2 años de edad, esto conforme al tiempo que él averiguó con los sabios que habían ido a ver al niño. Un día antes de que esto sucediera, hermanos, José recibió el aviso de un varón de Dios que le fue dicho de esta manera: toma a María y al niño y vete del desierto con rumbo a Egipto. Por lo que José, atendiendo a las órdenes de aquel varón, emprendió el viaje. Y llegando a la proximidad de una gruta, quisieron descansar en ella, por lo que María bajó del asno y se sentó teniendo a Jesús en sus brazos. Por lo que María y esto es de saber, a ellos les acompañaban 3 jóvenes que iban con José y una muchacha que iba con María. Mas de pronto, sin saber cómo, salieron del fondo de la caverna muchos dragones. Salieron del fondo de la caverna muchos dragones. A los que, tras ver los jóvenes, fueron presas de un gran terror y se pusieron a gritar. Entonces Jesús bajó de los brazos de María y se plantó por su propio pie frente a aquellos dragones. Entonces los dragones le adoraron y se marcharon. Pero mientras los dragones adoraban a Jesús, repito, mientras los dragones adoraban a Jesús, él se paseaba entre ellos. Ya se dieron cuenta, hermanos queridos, que el niño fue dejado aquí en este planeta con un promedio de 2 años de edad. Y aquí nos dice que el niño caminaba y se paseaba entre ellos y hablaba, porque les ordenó que no le hicieran daño a ningún hombre. María y José temían que esos dragones le fueran a hacer algo a Jesús, pero él les dijo: no teman, no se preocupen, porque si hay un niño, pues yo soy un varón perfecto. Entonces, aconteció que al tercer día de camino, María se sintió fatigada por la canícula del desierto, y viendo una palmera le dijo a José: me gustaría, si fuera posible, tomar algún fruto de esa palmera. Mas José respondió:
Me sorprende que digas esto. Viendo lo alta que está la palmera y que quiera comer de sus frutos inalcanzables. Yo estoy más preocupado por la escasez de agua, pues ya se acabó la que llevábamos en los odres y no queda más para saciar a nosotros mismos. Y no hay para los animales. Entonces el niño, quien iba en brazos de María, le dijo a la palmera: agáchate, árbol. María y José recogieron los frutos que necesitaban para saciarse, pero la palmera permanecía en una posición de acostada. Y Jesús le dijo: ahora levántate, palmera, y recobra tu vigor, pues tú serás compañera de los árboles que pueblen el jardín de mi Padre. Y ahora, haz que rompa de tus raíces esa vena de agua escondida en la tierra, para que del manantial podamos saciarnos. Al instante, se enderezó la palmera y empezaron a brotar de entre sus raíces raudales de agua cristalina y fresca y dulcísima en extremo. Al ver el manantial, todos se llenaron de júbilo y pudieron saciarse junto con sus animales y demás gente que les acompañaba, dando todos fervientes gracias a Dios en las alturas. Hermanos, solo como referencia, ahora confirmamos que José y María no iban solos, y mucho menos caminando, y mucho menos a los rayos del sol. El niño los cobijaba, los protegía, pero de igual manera, hermanos, aquí nosotros alcanzamos a ver que nuestro Santísimo Padre nunca dejó a su Hijo más amado. Durante el camino, José exclamó diciendo: Señor, un terrible bochorno nos asfixia. Si es que tú lo permites, tomemos un camino cerca de la orilla del mar para que podamos hacer esta travesía para descansar en las ciudades marítimas. Y entonces dijo Jesús: no tengas miedo, José. Foco rojo. No tengas miedo, José. No le dice papá, papi, jefe. De otra manera, mi valedor. No. Observen, hermanos, observen a este niño que dicen que era recién nacido. Escuchen. No tengas miedo, José. Yo les reduciré el camino, de manera que lo que habíamos de hacer en 30 días, lo haremos en uno solo. Y mientras iban hablando Jesús y José, levantaron su mirada y pudieron observar las montañas y las ciudades de Egipto. Y llenos de gozo y alegría, llegaron a los confines de Hermópolis
y entraron a la ciudad llamada Sotinén. Y no conociendo allí a nadie, ni con quién hospedarse, fueron a quedarse a un templo llamado Capitolio de Egipto. En este había 365 ídolos a los que diariamente se tributaban honores religiosos. Y sucedió que al entrar María con el niño en el templo, todos los ídolos se vinieron hacia abajo. Todos se despedazaron, fueron reducidos a pedazos. De esta manera se manifestó que evidentemente los ídolos no son nada. Al haber sido anunciado esto a Afodicio, gobernador de aquella ciudad, vino al templo con todo su ejército, ¿eh? Cuando los sacerdotes idólatras vieron acercarse a Afrodisio, de esa manera pensaron que era una venganza contra ellos, por cuya causa habían venido los ídolos a tierra. Pero él, cuando entró al templo y vio a los ídolos tirados, se acercó a María, adoró al niño que llevaba consigo y después se dirigió a su ejército y a sus amigos con estos términos: si este niño no fuera superior a nuestros ídolos, estos no hubieran caído en tierra, por lo que estos ídolos lo están reconociendo como Señor sobre ellos. Así que entonces nosotros, si no imitamos esta conducta, podríamos incurrir en la indignación de este niño y también morir, tal como le ocurrió a Faraón en Egipto, cuando por no creer a Dios, también murió con su ejército en las aguas. Entonces, todos en aquella ciudad creyeron y honraron a Dios por medio de las maravillas que había hecho Jesús el Cristo. Poco después, de pronto, se les apareció el varón de Dios a José y le dijo: regresa a la tierra de Judá, pues ya han dejado de existir los que buscaban la vida del niño. Y regresando de Egipto, sucedió que Jesús se encontraba en Galilea, recién cumplidos sus 3 años de haber sido recibido por María y jugaba un día con otros niños junto a un lecho del Jordán. Se sentó e hizo 7 balsas de barro. En ellas abrió otros tantos canales por los que solo su mandato hacía discurrir el agua de la corriente. Y luego la dejaba salir. Mas uno de aquellos muchachos, de forma perversa, cerró por envidia los orificios que daban entrada al agua en las balsas y estropeó la obra que Jesús había hecho. Y entonces él le dijo: ¡ay de ti, hijo de la muerte, siervo de Satán! ¿Te atreves a deshacer lo que yo acabo de construir? Y en ese momento quedó muerto el muchacho. Entonces los padres del difunto alzaron tumultuosamente la voz,
contra María y José diciendo: la maldición fulminada por su hijo ha sido la causa de que muriera el nuestro. Ellos, al escuchar esto, fueron de inmediato a buscar a Jesús, presurosos por las protestas de los padres del muchacho y por el tumulto de la gente. Pero José dijo en voz baja a María: yo no me atrevo a decirle nada. Mejor tú ve y dile. ¿Por qué has incitado contra nosotros el odio del pueblo? ¿Y ahora tenemos que soportarlo ingratamente? Entonces María se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué es lo que hizo este muchacho para tener que morir? Y Jesús respondió: bien merecida tenía la muerte por haber deshecho lo que yo ya había construido. Hermanos queridos, una pausa para reflexionar estas últimas palabras que Jesús dijo, aún siendo niño de 3 años. Bien merecida tenía la muerte por haber deshecho lo que yo había construido. Si un muchacho, por haber deshecho unos canales que hizo Jesús, merecía la muerte por haber deshecho lo que él construyó, hermanos, hermanos, ¿qué les espera a aquellos perros religiosos que han deshecho el mensaje original y real que nuestro amado maestro vino a darnos a conocer? Y María insistía diciendo: hijo, no seas así, porque ahora todo el mundo protesta en contra de José y mía. Entonces, Jesús, no queriendo angustiar a María, viendo su desesperación, vino hasta el muchacho y tendido, lo tocó en su nalga con el pie y le dijo: levántate, hijo de la maldad, porque no eres digno de estar en el descanso que mi padre concede tras haber desbaratado todo lo que yo había construido. Entonces se levantó. Se levantó el muchacho que había estado muerto y lleno de miedo se marchó. Y Jesús, solo con la orden que dio, continuó haciendo discurrir por los canales el agua de las balsas. Otra ocasión, hermanos, Jesús tomó barro de las charcas y a vista de todos los que estaban alrededor, hizo con él 12 pájaros. Era a la sazón día de Shabbat, y había muchísimos niños con él, y un judío que le vio hacer estas cosas le dijo a José: oye, José, ¿qué no ves que el niño está trabajando en día de sábado? Y como tú bien sabes, eso está prohibido. Acaba de hacer 12 pajarillos de barro. Tras escuchar José estas palabras, reprendió a Jesús de esta manera diciendo: ¿por qué haces en sábado lo que tú sabes que está prohibido? Tras haber escuchado Jesús esto, dio unas palmadas y ordenó a aquellos pajarillos de barro, diciéndoles: ¡vuelen! Y cuando él pronunció estas palabras, aquellos pajarillos de barro
volaron. Vayan y vuelen por toda la tierra y por el universo entero y vivan. Todos los presentes testigos de tales maravillas se llenaron de miedo. Mientras unos le alababan y le admiraban, otros en cambio le ofendían. Y hubo otros que se fueron con los sacerdotes y los jefes de los fariseos para decirles que Jesús había hecho grandes maravillas a la vista de todo el pueblo. Esto se supo por todas las 12 tribus de Israel. Por segunda vez, el hijo del sacerdote Anás, suegro de Caifás, que había llegado con José, tomó un bastón y, loco de ira, a la vista de todos, las balsas que había construido Jesús, fueron destruidas. Con lo cual se derramó toda el agua que había sido recogida. Obstruyó incluso los canales de entrada de agua y luego los destruyó. Jesús, que vio todo esto, le dijo a aquel muchacho: ¡Oh, germen pésimo de maldad, hijo de muerte y siervo de Satán! El fruto de tu posteridad será muerto. Tus raíces no tendrán frescura. Tus ramas se secarán. Y al instante quedó muerto el muchacho. José entonces tembló de miedo, tomó a Jesús y se lo llevó a casa en compañía de María. De improviso vino de la otra parte un muchacho, hijo también de la maldad, quien sin detener su carrera se lanzó contra los hombros de Jesús pretendiendo hacerle daño. Mas Jesús al verlo le dijo: no te levantarás sano ya del camino por donde vas. Y estando tirado ahí, quedó muerto. Los padres del difunto que presenciaron lo ocurrido dijeron: ¿dónde está ese niño? Pues está comparado y comprobado que todo lo que sale de su boca resulta ser verdad. Y con frecuencia, antes que termine de pronunciarlo, ya se ha cumplido. Después de acercarse a José, dijeron: llévate a Jesús de entre nosotros, porque así no pueden vivir aquí. O al menos dile que bendiga en vez de maldecir. Se acercó pues José a Jesús para corregirlo y amonestarlo, diciendo: oye, ¿por qué haces estas cosas? Y a muchos, ya muchos se quejan de ti. Por motivo tuyo nos odian a nosotros y ahora soportamos sus molestias. A lo que Jesús respondió: no hay ningún hijo sabio, sino aquel a quien su padre instruyó en la ciencia de ese tiempo, y la maldición del padre no repercute sino solo en los que se portan mal. Entonces se formó una confabulación contra Jesús y lo acusaban ante José, quien al ver todo eso se intimidó, temiendo una violenta reacción del pueblo de Israel. Más. En aquel momento, tomó Jesús de la oreja al difunto y lo suspendió en el aire a la vista de todos. Y todos los presentes pudieron verle hablar con él.
lo mismo que un padre hace con un hijo, con lo que regresó a él la vida y revivió, cosa que dejó a todos pasmados de la verdad. Carísimos hermanos, brutal, fantástico. Hasta aquí llegaremos el día de hoy. Si bien es cierto que nos estamos llevando bastante tiempo con esta obra, también es cierto que estamos aprendiendo maravillas y maravillas y maravillas sobre hechos que ocurrieron y que se han mantenido ocultos, hermanos, para nosotros, pero que es verdaderamente increíble y maravilloso confirmar que lo que creíamos saber no es así. Y ahora que ya tenemos mayor conocimiento sobre la verdad, confirmamos que la voluntad de Dios es la única que se cumple cuando Él así lo desea y como Él así lo determina con quienes Él desea. Confirmamos entonces una vez más que debemos maravillarnos con esta realidad que estamos conociendo, ese momento de los dragones, hermano. Están hablando de los intraterrenos. Por tanto, hermanos, aquí están las evidencias. Maravillémonos de toda esta realidad que estamos conociendo, porque nos da la pauta a entender que Jesús, hombre, es mucho más que lo que religiosamente se ha dado a conocer, que es un ser tan pero tan maravilloso que desde que fue entregado a María hizo maravillas a los que estaban a su alrededor. Por eso también, hermanos, pues debemos alejarnos ya de todas esas falsedades que nos han hecho creer en las religiones. Ya debemos entender y aceptar que Dios, que Jesús, que Satán y que toda la comitiva celestial no son más que lo que nos han hecho creer. Que Dios no necesita de ninguno de nosotros para hacerse sentir y mucho menos para mostrarse. Que Jesús no necesita de sacerdotes para hacer entender su doctrina. Que Satán no requiere de nada ni nadie para hacer tropezar, hermanos, a cualquier ser humano. Hermanos, solo la fe es la que nos va a permitir estar al frente de nuestros hijos. Y que los seres celestiales sabemos ahora que no necesitan de nada ni de nadie para saber que solo a Dios se debe honrar. Hermanos, por ello serán quienes vengan todos a hacer justicia. La misma que fue advertida se cumplirá con un terrible castigo a quienes sigamos cometiendo faltas. Si obedecemos a la voluntad de Dios con fe, Él nos permitirá tener la grande bendición, hermanos, de que no nos falte nada, de que las bendiciones no cesen durante nuestra vida y paso por este mundo. Y para ser llevados a su lado y vivir en la eternidad, al lado también de su comitiva celestial de santos, hermanos, ya de verdad, regresemos al camino correcto, alejémonos ya de la influencia de la mentira, pues solo hay dos caminos, hermanos, solo hay dos opciones, la verdad y la mentira, ya no hay nada más. La influencia de la mentira, y esto sucede en todos, hermanos. Por ello, Isaías capítulo 55, versículos del 5 al 6, a la letra dice:
Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras Él está aquí cerca. Apártese el incrédulo de su camino y el hombre malvado y perverso, apártese ya de sus pensamientos. Solo vuelvan al Señor, el cual tendrá misericordia y será amplio al considerarlos. Quizá el día de hoy, hermanos, no sabemos más, pero demos por seguro que ignoramos menos. Y eso, hermanos, nos debe orillar a corregir el mal camino, el mal comportamiento, la mala actitud. Hermanos, la mala actitud que hemos tenido ante la vida, ante nuestros prójimos, ante la vida celestial, nos obliga a reconocer que si nos estamos dando cuenta de que lo que está por venir es espantoso y terrible para todos, los que no nos hayamos apegado a la voluntad de Dios, entonces, hermanos, es porque Dios quiere que hagamos un cambio a esas acciones que hasta el día de hoy nos habían alejado de Él. Precisamente por la carencia de fe, es que si todos lo primero que pedimos cuando oramos es: Señor, ilumíname, dame sabiduría, guíanos por el camino, márcanos el camino correcto, Padre. Entonces, hermanos, caminemos. Sigamos ese camino, hermanos. Pero hagámoslo con fe. Prestemos toda nuestra atención, porque Dios está respondiendo con acciones a nuestras peticiones. Ajá, y nosotros, antes de despedirnos, hermanos, un fuerte abrazo y un afectuoso saludo a todos ustedes, queridos hermanos. Y hoy, como siempre, saludo de manera personal y en esta ocasión especial a nuestro entrañable y querido hermano Miguel Cubos, del Estado de México, a quien le envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos, porque Dios le bendiga, hermano. Y tenga presente siempre, reciba un fuerte abrazo, hermano, a la distancia de sus hermanos de la Última Advertencia. Que Dios le sobreabunde junto a sus más queridos. Reciba usted nuestra más sincera gratitud por su amable confianza, por la bendición que han representado ustedes y todos los hermanos a quienes, junto con usted, hermano, les ruego me consideren en todo momento a sus más apreciables órdenes. Y reciban, por favor, mis mejores deseos, hermanos, porque nuestro Santísimo, el bendito Señor por siempre, el Todopoderoso, el Justo, el Misericordioso, el Señor de la Ley, el Padre Eterno de Bondad, hermanos, a todos ustedes, familia de la Última Advertencia, y a sus más queridos, los proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. Hermanos, ¿Celio? Nuestro entrañable y querido hermano, Gonzalo Celio Jasso, nos hace esta pregunta. Hermano, ¿qué opinas de Salvador Freixedo? Bueno, Salvador Freixedo, un sacerdote católico, con mucha comunicación en Roma, pero que, pues, deserta a las filas religiosas, renuncia y solo se inmiscuye en la ufología.
no habla en sus libros, que son tan pobres, tan escuetos, no habla de ser arrojados con el Padre, cumplir la ley de nuestro Padre, no. Ah, pues que tales objetos voladores en tal parte, que tales objetos, que ya mero se acerca, etcétera, hermano Gonzalo Celio. Ese es Salvador Freicedo, un tipo que vive ahora, pues, de sus conferencias. Está muy grande, muy anciano. Sí. Así es que, hermanos, recuerden, las grabaciones de nuestros programas se encuentran, hermanos, en YouTube. También están como Josef Ben Aharon o Jorge Valderrábano. Se preguntarán, hermanos, oye, ¿por qué dos direcciones? Porque recuerden que Josef Ben Aharon, en el programa 60, ¡prum!, nos cortaron el cuello. Y lo que se hizo de inmediato fue, después de asesorarnos, etcétera, va otra dirección. También estamos en Facebook. Ahí nos encuentran como Josef Ben Aharon. Estamos en Twitter como arroba JJ Valderrábano. Y estamos, ¿sí? Y estamos, hermanos, en WhatsApp al 2211-85-9189. Repito, 2211-85-9189. Ahí estamos, hermanos, para atender sus llamadas, algunas dudas, algunas inquietudes, como lo han hecho varios hermanos. Y no olviden, hermanos, por favor, no olviden que nunca nos despedimos sin antes saber acerca de este pensador griego, Sócrates, quien nos dice: el grado sumo del saber es precisamente examinar el porqué. El grado sumo del saber es el examinar por qué. Hermanos queridos, la única manera de lograr el máximo de sabiduría es cuestionando. ¿Por qué? Bueno, mientras nosotros preguntemos, investiguemos, busquemos, andemos escudriñando toda la información, preguntándonos por qué, bueno, pues de esa forma lograremos encontrar respuestas. Respuestas, hermanos, que nos permitan encontrar ese camino que tanto hemos buscado hacia la verdad, que por mucho tiempo se nos había negado. Y que teniendo las señalizaciones frente a nosotros, hacíamos caso omiso a los nuestros, a las enseñanzas, y hacíamos caso a los que cobran el peaje. Y este solo fue para conducirnos a un destino catastrófico del cual nuestro Padre nos ha rescatado. Nos vio desde lejos, que ya veníamos, hermanos, y corrió a abrazarnos y a besarnos, como nunca lo ha hecho con nosotros nadie. Hermanos queridos, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. ¡Y hasta la próxima! Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.